Medellín, todos por la vida. Del Gran Premio Nobel de la Paz, Juan Gari Matal, Premio Nobel de la Paz 2004. El árbol de la vida, que es el árbol de la paz, empieza a ser sembrado en este momento. El alcalde Aníbal Gaviria Correa. Está mostrando la alegría de San Antonio de Prado y está mostrando la dimensión de esta uva, el paraíso. Yo creo que la comunidad de San Antonio de Prado no se quedó corta al bautizarla de esa manera, porque verdaderamente es un espacio absolutamente espectacular. San Antonio de Prado, una uva que se convierte con absoluta seguridad en referente para muchas otras y que será un espacio para muchos visitantes internacionales, para que, como lo tenemos hoy, alcaldes de otras partes del mundo, representantes de otras ciudades, puedan conocer y puedan de alguna manera apropiar este espacio y este proyecto de la uva, que hoy es un referente internacional. Mariana. Mariana, venga, tengamos la posibilidad de saludar a Mariana. Mariana, por acá, por favor. Mariana. Andy Cepeda. Una mujer ejemplar. Los 45 millones de corazones de Colombia acompañando a Mariana Pajón. Alcalde, muchas gracias a todos. Estoy feliz de estar aquí, compartir. Me dijeron que iba a ser la inauguración de esta uva y yo le dije a David, por favor invítame, porque había visto los proyectos. Estuve obviamente muy pendiente del proyecto de mi pista, Pista Mariana Pajón, que también va a ser para la comunidad. Y quería venir a ver esto porque me parecía increíble. Muchas gracias, David, a Linda, a la alcaldía, al señor alcalde por invitarme. Y bueno, felicitarlos por esto, porque esto sí es un verdadero paraíso que le queda a la comunidad. Cuidémoslo, disfrutémoslo, agradezcamos lo que tenemos. Y alcalde, muchas gracias por toda esa energía. Yo sigo preparándome, sigo dando lo mejor de mí y me siento muy orgullosa de ser de Medellín. Me siento muy orgullosa de tener un alcalde que quiera la ciudad, que quiera lo mejor para nosotros. Gracias. Estamos emocionados, somos todos los miembros del equipo de gobierno que hoy hemos venido a compartir esta alegría con esta comunidad de San Antonio del Prado. Pero cuando digo estamos emocionados, también estoy seguro de que interpreto a nuestros visitantes internacionales. Más de 60, 70 ciudades del mundo que vienen a compartir en Medellín, con Medellín, sus propósitos de gobierno en torno a lo que nosotros creemos que debe ser el fin, el propósito, el objetivo de las ciudades: construir ciudades para la vida. Quiero pedirle a la comunidad de San Antonio de Prado que nos acompaña, que les brindemos a esos visitantes internacionales un fuerte aplauso para que ellos se sientan como en casa, como nos gusta que se sientan
los visitantes internacionales que visitan a Medellín y nos ayudan a llevar al mundo esa ciudad transformada, esa ciudad para la vida. Otorgarle la palabra a el representante de nuestros visitantes, el alcalde Luis, alcalde de la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y aquí le dejo esta comunidad de San Antonio de Prado para que usted le comparta reflexiones de La Paz y de Medellín. Quiero decirle, alcalde, que traemos el cariño, en mi caso de Bolivia, en el caso de todos los países que están visitando Medellín estos días, también de sus habitantes, no solamente de sus autoridades. Hemos venido con mucho gusto todas las autoridades y mandatarios del mundo a visitar Medellín, porque creemos que tenemos mucho que aprender de Medellín, porque estamos escuchando todos los días cada vez más en el mundo de Medellín, de sus logros, que como bien ha dicho el alcalde, no solamente son logros de las autoridades, sino logros de los ciudadanos de Medellín. Medellín está siendo conocida cada vez más en el mundo por estos cambios profundos que está haciendo en beneficio de los habitantes de los barrios, en beneficio de la vida, en beneficio de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, y hemos venido a eso, a ver cómo podemos aprender cosas de la ciudad, a ver cómo podemos compartirles algunas experiencias nuestras también, pero sobre todo hemos venido a hacer un reconocimiento a usted, alcalde, a felicitarlo por este gran trabajo que hace en beneficio de su ciudad, a felicitar a sus habitantes, porque estos logros que tiene Medellín, que cada vez se están haciendo como un ejemplo para el resto de las ciudades en el planeta, son producto de este esfuerzo conjunto, de este trabajo tan estrecho que llevan adelante las autoridades en Medellín con sus habitantes. Esta corresponsabilidad respecto a nuestro futuro, que es el futuro no solamente de nuestras ciudades, de nuestros países, sino también del conjunto del planeta. Así que estamos agradecidos otra vez, le digo, alcalde, por la invitación. Sí, bueno, estamos acostumbrados a que las inauguraciones y las puestas al servicio y a la entrega a la comunidad de las uvas son absolutamente impresionantes, pero esta sí desbordó todos los cálculos y todas las previsiones. Esto ha sido increíble, imposible moverse, pero la alegría inmensa, el respeto de las personas por los demás, la gente completamente conmovida, diciendo que este era el espacio que esperaban y que querían para San Antonio del Prado. Bueno, estamos inmensamente felices y cada vez estamos más convencidos de que las unidades de vida articulada, las UVA, se van a convertir y se están convirtiendo en un ícono de nuestra ciudad. Es absolutamente trascendental, no solo la UVA del Paraíso, sino el proyecto de las UVAs. Son como una especie de resumen de lo que queremos, que sea una ciudad para la vida. Una ciudad para la vida tiene que ser segura, una ciudad para la vida tiene que ser convivente, una ciudad para la vida tiene que ser alegre, una ciudad para la vida tiene que ser equitativa. Y eso es la UVA del Paraíso y es lo que queremos construir a través de las UVAs, pero también de los colegios maestros, del tranvía de Ayacucho, del TPM, a través de los ciudadelas universitarias, a través de las casas de música, bueno, de todos esos equipamientos que van es en la dirección de construir cultura de vida, cultura de una ciudad para la vida. Desde el punto de vista de inversión, es una uva con 21.700 millones de inversión, es una inversión supremamente poderosa. Desde el punto de vista del espacio, pues es multifacética, multifuncional. Tiene un auditorio, tiene varias salas de grabación y de música, tiene ludoteca,
tiene gimnasios al aire libre, tiene pista de skate, tiene chorritos para los niños, tiene cancha grama sintética, tiene varios salones de capacitación, tiene, digamos, de alguna manera, una de las más nutridas cantidades de equipamientos para el deporte, para la recreación, para la cultura, para la capacitación y para la educación. Son las uvas que hacemos en asocio con EPM, esa institución que es también orgullo inmenso de Medellín. Así que a todo el grupo de EPM y a EPM desde aquí, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por ese y por muchos otros apoyos a nuestra ciudad. Como vecinos, como usuarios, casi que como dueños de esta obra, los invitamos a cuidarla, a respetarla y a hacer uso de este espacio para que otros también puedan disfrutar de la uva El Paraíso. Es muy lindo, que es que el parque sea muy lindo y que lo tenemos que cuidar mucho. Hola, ¿cómo estás? Alcalde, felicitaciones. Muy bien. Que la disfruten y que la cuiden. Y sobre todo para esta callada, para esta callada. Muchas gracias. Bueno, pues, de verdad, que es muy chévere. Y a cuidarla y a... Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Medellín, todos por la vida.